Ángel la ciencia. Pode ir num para um, Carlos Martinez, que acontece muito bem. E o corte depois ali de Aitor. Aliás, o Vargas vai chegar até a grande área. Ui, que agora aqui acaba por não correr também tudo bem. Não pode ser perfeito. Adriano Corral, Carlos Martinez e o corte. Entregando Raúl Asencio. Raúl Asencio por él. Y Gabri. El balón sobre el área. Vamos a ver si no llega. Ojo, gol. Gol del Real Madrid. Gol del Real Madrid, estaba absolutamente solo, ganaron el salto por arriba y absolutamente solo. Jugador eminentemente ofensivos, ¿no? Y de momento pasa por el carril de 10, continúa Chamón que no lo ve claro, es que está solo Chamón, sí. Contra el mundo. Fechas, digamos, en las que son más numerosas, aunque el preso muscular te puede pasar en cualquier momento. Ahora se equivoca y viene otra vez la contra del Betis por medio de Ortiz. Espaldas a la portería, lo hace bien Ortiz, pero le va. Tiene el balón controlado. Abreu, viene ahí. Del partido, ¿no? Hernán Pérez lo conoce. Velocidad de Jaime Calleja, peligro con este futbolista. Pico del área, la pone dentro. Bien, Raúl Asencio al suelo, recuperando ese balón. Pero aquí van a pasar muchas cosas. Ojo, el balón, parte derecha. Uf, despeja bien, atento ahora Raúl Asencio. Atacando por la derecha, por la defensa de Carlos. Ojo, el centro, la rosca. Despeja la defensa, Marvel. Ante Benedict. El balón, cuidado desde la derecha en el correr. Rebate y gol. Gol, 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 gol del Real Madrid. Busca ahora de forma más directa, volcándolo hacia la parte izquierda. Corre Asencio. Asencio con Pablo Muñoz. Asencio que mete el cuerpo ahí. Es difícil que a Asencio le ganen un duelo. Marchó perfectamente. Mucho el Real Madrid, está muy adelantado, están las líneas muy adelantadas, tanto Ferran como Obrador por la izquierda, incluso los centrales. Ahí Ferran, le queda para Pablo, ha salido bien desde atrás Asencio. Asencio fenomenal en el corte. Estaba, jugamos primero con el corte. Viene Bruno, Bruno que la pone, buen centro, Raúl Asencio, segundo palo, gol. La balón parado de Loren. No le deja espacio al Real Madrid para avanzar y para pasar. Así que mira que se incorpora a Raúl Asencio, puede tocar en también que Diego Pinheiro no estaba muy bien con es un poco estrella de equipa. Esquerdino a jugar en la faixa direita. Recuperar, lo hace finalmente Ángel. Ángel que adelanta, que buena la anticipación ahora de Raúl Asencio, que sale con solidez, sale con contundencia desde atrás, se marcha de uno, de dos, de tres. El que juega el balón atrás. La jugada para Asencio, que consigue salir de la cueva. Muchas veces ventaja. Por eso te decía lo de que el Tenerife pues iba a tener que... Puede ser un error, pero es un error asumible. En esta categoría que hay linieres, que hay asistentes. Ferran, otra vez Asencio. Vale, conduciendo bien Asencio. Ha roto la primera línea de para Piri, lo puede intentar Piri. Vuelve para Asencio. Asencio que puede meter el centro. Otro, cuidado, son esos errores que... Cuidado ahora que viene Julen John en segunda línea. Puede llegar el segundo, ahí está Julen. Se la pasa por detrás de la pierna. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo de Julen John! ¡Anda que se pone nervioso! ¡Cómo ha arrancado! ¡Cómo reacciona rápidamente! Y ahora atención a Vilar. ¡Uy! ¡Qué cualidad! Después el corte. Ainda es de Raúl. Tienes cuidado que se va. ¡Ojo! Ahora el Getafe. Bien. Se puede animar con el golpeo Adri. Bien Raúl. Despejando de primeras. Ahí está Raúl Asencio que mete el cuerpo. Hay falta. Dice el colegio que no. Por la parte derecha. Ojo Carlos de nuevo internada. Por la derecha mete el centro. Despejando. Ojo la frontal del área. Simo mete por dentro. De nuevo Marvel. Despeje contra. Hacia la parte izquierda. Ahí está. Ojo que viene el centro. Volaba Raúl Asencio. Toda España, sí, sí. Y el mejor equipo en ese momento, en su cómputo además también de goles a favor y bueno, de goleo. Instituciones que ahí ven ustedes, porque muchos se estaban preguntando. Cierto, el sexto gol en los últimos seis partidos para el medio centro del Real Madrid Castilla, que acaba de ver la cartulina. Llegaba Kamalov, finalmente Kamalov, que no consiguió contactar.
Supería, Diego, no había... Una mano en defensa que en ataque, ¿no? Con Víctor ahora por la parte izquierda. Prepara otro cambio, Lorenzo, en las filas del Real Madrid. Sale por la derecha. Esto Lucas, ¿no? El habitual medio centro. Sí, el más posicionado. Sí, Mario un poquito más de interior. Ojo, el balón por la parte izquierda. Despliega las alas por medio centro. Se está combinando muy bien el Real Madrid en esa zona de creación de tres cuartos. Balón en largo, no hay fuera de juego. Estando en Gran Canaria, la Liga Promais, Santander, este torneo internacional. Deportivo Tenerife. ¡Vamos, Tenerife! Ahí está, balón largo por banda derecha. Poder demostrar que puedes dar el salto a categorías superiores. Estamos en una copa que hay tiempo para mucho. Ojo a esta jugada. Lateral, si no hay ayudas de Ángelo o de Dylan, pues tanto. Del Real Madrid, que es el que ha puesto el. Que se había venido hacia adentro. La bola vuelve a ser de dominio blanco. Ya sabía producir la falta. Asensio la va a volar. Por tanto, contrario. Alto. Va a llevar el. Real Madrid. Bien desplegado el internacional ahí. Si lo pilota Real Madrid, el Asensio. Asensio cumplía ayer. Buscan ahí al lateral, atención. El equipo vallecano, ¿eh? Además, nos consta que tiene jugadores que bueno, no es decisiva esta jugada, es decir, da igual que quita la falta, da igual que sea, pero no, es que tiene que ser así, pero bueno. Madrid, ahora, que presione calma, más las rotas. Hay que jugar con calma porque... Para buscar esto, el desplazamiento... Luego, pero bueno, es un rival que le cuesta ganar. Balón a la espalda buscando... Ganar porque seguramente pueda arañar algún punto. Ángel, para que ponga Raúl Asensio, se pase con esa rosquita para que... Y que sea partido único, con lo que el Real Madrid estaría en los octavos de final.